Anda. El padre Armel me ha hablado mucho de ti. ¡Has vuelto! Llegamos para investigar el sello del águila, pero no pudimos avanzar porque había mucha gente herida de gravedad. Sherrick de las narices. Encima que nos ha cortado la ruta de suministros, ahora va y nos ataca por sorpresa. Sí.
Gracias. Pensaba que era para mí. Ah, ya me siento algo mejor. Todo el mundo está a salvo. Os lo agradezco de corazón. ¡Detente! Si quieres entrar, identifícate. Los heridos no se están recuperando. Puede que sea otro de los espías de la gente. La paranoia te puede, Meehan. ¡Has venido! Estaba tratando a los soldados. Permítame presentarme. Soy Thairain, un caballero de Luterania. Encantado, Sir Thairain. Yo soy el padre Armel. Y ella mi compañera de viaje. Gracias por hacerse cargo de los soldados. Me aflige su lenta recuperación, pero gracias a usted, ahora tengo una cosa menos de la que preocuparme por las noches. Estarás sin energías. Te vendría bien una comida caliente y un lugar para descansar. Tengo el objetivo en el punto de mira. No hay testigos. ¡Cuidado! ¡Asegurad el perímetro! Príncipe Thairain, ¿está herido? No hay nada de lo que preocuparse. Pero, Alteza... Te digo que estoy bien. Es solo un rasguño. ¿Puedo? No se mueva. Kileamamlaka peakebra leion neonmai. Vaya, impresionante. Menos mal que la herida no era profunda. Es evidente que sois más que un simple caballero de Luterania. Yo últimamente no ejerzo como príncipe. Podemos seguir la conversación por ahí.
Gracias por tu ayuda. Podría haberse puesto feo. Parece que el príncipe Thyrain es un hombre de carácter, tal como cuentan. ¡Dame! ¿Es el listado de suministros? ¡Oh, qué detallado! Esto es... ¡Qué bien que lo apreciara! Ya casi termino con el tratamiento. Gracias por ayudar a Meehan. Menudo alivio. ¿Y el príncipe Thyrain? No, no puede ser.
especial. Las palomas pronto se sentirán mejor. A los que sufren por el gobierno de Sherik, vuestro dolor está a punto de acabar. Llevaré al usurpador ante la justicia y recuperaré el castillo de Luterania. Gracias a los dioses, una nueva esperanza asoma sobre Luterania. ¡Aquí estás, aventurera! Resistiré hasta mi último aliento. Por mi familia, mis amigos y los futuros niños y niñas que poblarán esta tierra. Ah!
¡Terminé! ¿Cómo sabías que nos faltaba hierro? Mihan iba a encargarse de eso. Joder, ¿dónde narices están? ¿Qué pesan tanto las lanzas? ¿Por qué me presentaría como voluntario al ejército? Así que tú eres quien salvó al príncipe Zairain. Tu reputación te precede. ¿Tú quién eres? ¿Y por qué has intentado darme una patada? Bueno, supongo que estoy un poco mejor. ¿Conoces la canción del valor? ¿El himno nacional de Luterania? ¿No? Ah, pues yo te explico. ¿Por qué me presentaría como voluntario?
¿Por qué me presentaría como voluntario al ejército? Lo sabía antes de que vinieras. He escuchado a los soldados tarareando todo el camino hasta aquí. ¿Ya está? Mac es increíble. Yo no habría podido hacer lo mismo en tan poco. Aquí estás, aventurera. Vine con Tyrion, pero él se adelantó hasta la aldea de Leibar cuando supimos que se aproximaba un ejército. ¿Te envía el padre Armel? Muchísimas gracias. ¡Todo en orden en la aldea!
Ha pasado mucho tiempo, querido príncipe. ¿Este es tu ejército? No tendrás la intención de usar a esta chusma contra Lord Sherrick, ¿verdad? El trono le pertenece a su legítimo dueño. Mis espías me han revelado que no has podido activar la vencedora. Va siendo hora de que entregues la espada, disuelvas tu banda de criminales y supliques piedad. Así quizás te perdonemos la vida. Si Sherrick ansía tanto la vencedora, que venga a por ella. Una declaración tan valiente como imprudente, joven príncipe. Lo lamentarás, mocoso. Que se vaya. No matamos mensajeros, aunque sean groseros. ¡Escoria arrogante! ¡Ah! ¡Estupendo! Habéis llegado sanos y salvos. La vencedora es un artefacto de la dinastía luterana. Se supone que brilla en manos del legítimo heredero. Así mis ancestros demostraron ser dignos de gobernar. Por eso Sherrick quiere hacerse con la vencedora. Pero no parece que vaya a brillar en mis manos. ¿Qué dice eso de mí? ¿Intentas hacerme sentir mejor? No te preocupes. No es algo que me quite el sueño. Mi única obsesión ahora mismo es ganar la guerra. Ya hablaremos más tarde de mi valía. ¡Señor! ¡Nos están atacando! ¡Las tropas del regente han llegado! Vamos. ¿Acabas de decir eso? Han muerto aldeanos inocentes por tu culpa. ¿Es que no tienes voluntad propia? ¿No diferencias el bien del mal? ¡No eres un verdadero caballero de Luterania! Eres responsable de dichas atrocidades. Y por ello, se te llevará ante la justicia. ¡Lleváoslo! ¡Eso merece! ¡Pudran en la prisión! ¡Sí! ¡Así se hará justicia! ¡Rey Zairel! ¡Sí, señor!
¿Son ciertos los rumores? ¡Todo en orden en la aldea! Todo el daño que han sufrido los aldeanos es... Esta vez, seremos nosotros quienes demos el primer paso. El enemigo ha acampado al sur de la colina.
buen trabajo. Ahora hemos logrado derrotar a la mayoría de los enemigos que asaltaron Leymar. De no haber sido por ti. Saludos. Me llamo Hordern y soy el jefe de la aldea. ¿Solo tiene 8 años? Pero sí es un crío. El príncipe Thairein parece destrozado. El príncipe Thairein valora de verdad. Necesitamos una corona. Papá dijo que... Se culpa por todas las atrocidades. Entiendo. A mí también me ha llegado lo del caos que ha asolado Luterania. ¿Corona? ¿Estás hablando de una corona de acero? ¡Todo en orden en la aldea! Yo soy Phobos, el vendedor ambulante. Y no soy ningún crío. Soy vendedor y a mucha honra. ¿Una corona? ¡Ja! ¡Qué historia tan interesante! Es una inversión. Si es para el... Al contrario que Sherik. Aquellos que invierten solo en lo que ven son unos necios. Y aquellos que invierten solo para lucrarse no durarán mucho. En las personas, el valor está más allá del valor nominal. ¿Con los vendedores ambulantes? Los comerciantes de Luterania son muy diferentes. ¿Quién eres? ¿Qué es eso? ¿Una corona para el príncipe? ¡Has venido al sitio adecuado! ¡Soy Ur, el mejor herrero Umar del mundo! ¡No dejes que nadie diga lo contrario! Bueno, date aire. Enséñame con qué materiales voy a trabajar. No está mal, pero tampoco bien. O el príncipe tiene la cabeza más pequeña del mundo. Necesito más material para trabajar. Por suerte para ti, Leymar tiene todo lo que necesitas. Ven. Ya no sé ni qué está pasando.
¡Todo en orden en la aldea! Soy Mirren. ¡Ja!
¿ya has vuelto? Vale, marchando una corona elegante. ¡Salido bien! Y bien, para mí es como una obra maestra para los demás. ¡Llévatela! Si recoges materiales naturales y se los llevas a un experto como yo, puedes fabricarte cosas útiles. Hay todo tipo de expertos en habilidades de oficio. Cocineros, alquimistas, lo que sea. ¡Hazles una visita! ¡Vamos! ¡Coge la corona y arreando, que yo tengo trabajo! ¿La coronación? ¡Qué repentina! ¿Qué quieres decir? ¡Has completado la corona!
padre Armel se ha negado? ¡Todo en orden en la aldea! ¡Protegeremos este lugar! ¿Te has enterado? Han aparecido demonios en la montaña Angemos. He oído que hay una plaga en la montaña. Nuestros precios son mejores que los de la otra tienda. Este maldito carro se rompe muy fácilmente.
novedades? Esto no me va a emborrachar. Las reparaciones ya casi han... Oye, ¿hay novedades? ¿Qué has enterado? Han aparecido demonios en la montaña. El camino está cerrado por ahora. He visto que han restaurado la losa de la catedral. Los ladrones de tumbas Garra Venenosa han aumentado. Esos ladrones de tumbas podrían destruir el tripuerto.
Llegaremos pronto al lugar de coronación. Sería un honor que usted oficiara la ceremonia. Es una ceremonia sagrada. Yo no soy apto. ¿No hablará en serio? ¿Qué hay más santo que un sacerdote? Pero es que soy... Espere. Hay algo. Ha!
escudo. Justo a tiempo. ¿Cómo es que sigue con vida? Entiendo su rechazo a mi petición de oficiar la ceremonia. Yo... Los demonios no tienen lugar en nuestros ritos. Pero usted no es un demonio, es un sacerdote que utiliza su don para ayudar a los que lo necesitan. Entre los que me incluyo. Lo que somos no define quiénes somos. Zairein. Usted oficiará mi coronación. Es mi primera orden como rey. Así será. Me alegra haberlo resuelto. ¿Seguimos? Comenzaremos los ritos de coronación. Príncipe Zairein, arrodíllese ante sus ancestros. El príncipe pronunciará los votos de los reyes. Como rey de Luterania, mis enemigos son el mal y la injusticia. Juro dedicar mi vida a ser el escudo que protege a mi pueblo. Aventurera, la corona, por favor. Con esta divina corona, yo le proclamo Rey Zairein de Luterania. Puede alzarse, Majestad.
Los demonios han emboscado a Cervenar y sus tropas cuando estaban de camino. Casi nos aniquilan. Los supervivientes aguantan en el monasterio de Medric. No aguantarán por mucho tiempo. Yo... Descansa por fin. Tu sacrificio no será en vano. Soldados, a las armas. Marchamos hacia el monasterio de Medric de inmediato. Nuestro ejército marchará hacia el monasterio de Medric ahora. Zairrein jugando a ser rey con sus soldaditos. ¿Cómo osa enfrentarse a mí? Teniendo en cuenta que ya ha conseguido reunir a semejante ejército, quizás sea cierto que es digno de llevar la corona. Bah. De ser así, la vencedora ardería en sus manos. No es digno de gobernar una letrina, y menos un reino. Lo mataría ahora mismo si no lo necesitásemos para encontrar el sello del águila, que creo yo te interesa más a ti que a mí. Ah, pero me necesitas. Así que lo que yo quiera, a ti también te conviene. Lo que tú digas. Los cobardes del oeste nunca seguirán a alguien como Zairrein. Esto se está poniendo la mar de interesante.
¿Te diriges al monasterio de Medric? ¡Has venido! Oye, ¿mi corona cumplió su cometido? Avísanos si tienes algún problema. ¿Te has enterado? Han aparecido demonios en la montaña. Dicen que si tocas orbes raros se te puede pegar la plaga. Que los dioses tengan piedad. No me creo que estos demonios. Oye, hay. Las reparaciones ya casi. ¡Otra ronda por aquí! Las reparaciones ya casi han terminado. Oye, hay. ¿Te has enterado? Han aparecido demonios en la montaña Anguemos. ¿Te has enterado? Han aparecido demonios en la montaña Anguemos. ¿Te has enterado?